combate. Después de los comentarios de sus compañeros acerca de la supuesta relación de John Alex y Yuribet, Yesli y el rifle Álava resuelven sus dificultades y continúan con su actual relación. Ya le dije a Yesli que siempre en una relación van a haber terceras personas que quieren acabarlo. Si ella quiere escuchar, no que es cachuda, no que no, nunca va a ser feliz. Nunca. O sea, ya métete en tu relación, no escucha el resto. Y si ya terminan, ya terminan de una. Porque eso de volver, regresar, volver, uno es lo peor que puede haber en una relación. Por eso es que no quiero hablar mucho de John por todo lo que me pasó con Brad. Por eso es que ahora me encuentro con un John que no confío. Que sí estoy conversando y todo, pero no me puedo entregar al 100% porque ya me fallaron. Y porque me da miedo que John también lo haga de nuevo. Yaño, déjala ir, déjala ser feliz. La mamá no se merece así que sufra, que día a día le digan cachuda. Al principio yo fui uno de los primeros en decir, tú, Yesli, ¿crees que John está cambiando? Estás loca. Pero en realidad yo sí he visto como que, no sé, como que anda atento hacia ella, como que está pendiente. A veces Yesli me ha pedido el celular a mí para escribirle a él y él le responde de una manera muy linda, muy cariñosa. Me he percatado de que parece que John sí en realidad quiere algo con Yesli. Hasta el más mujeriego cambia. Creo que Yesli es una buena persona, es una buena chica, es una buena mujer. Así que si estás con ella, valórala, cuídala, guíala, protégela y no le hagas más daño. Ya para daño suficiente con lo que le hizo Brad. Es lógico que le afecte porque hablaron de más. No tenían que por qué hablar cosas que no les incumbe. Estuvieron a punto de dañar una relación que estaba floreciendo. Pero igual, estoy hablando con Yesli y yo creo que vamos a arreglar las cosas. Me dijo que lo perdone, que lo disculpe, que no va a volver a pasar. Que él de verdad quiere algo serio conmigo, que él no está para jugar. Pero no sé, yo creo que las personas no tienen que hablar, sino demostrar. Y espero que él demuestre eso. Si él demuestra eso, puede que esto siga. Ok, perfecto, acabamos de ver el video. Y algunas declaraciones un poco polémicas por parte del chino Jorge Cruz. El chino decía, si a ella le gusta que día a día la hagan cachuda. ¿Cómo fue eso, chino? ¿Cómo? A ver, ¿por qué es esto? Y realmente me gustaría primero hablar con el chino y después hablar del tema de su reconciliación. Chino, venga, venga acá, venga. Pareciera que estuviese celoso, ¿ah? ¿Eh? No, lo que pasa es que, o sea, yo me estoy poniendo en el lugar de Yesli. O sea, yo le estoy diciendo... Rifle, déjala ir nomás, no la hagas sufrir más, porque tú sabes cómo tú eres, entonces ahí no hay futuro. Y antes, para que no pasen las consecuencias más grandes, pues. Ya, entonces, si el Rifle Álava la dejara ir, ¿usted se comprometería a curar sus heridas? No, porque el Rifle y yo somos el mismo gremio. Gracias, chino, vaya nomás. Yo ya no soy ese gremio, chino. Yo ya no soy de ese gremio. A ver, ¿qué es lo que está intentando decir? Que John Alex Álava ha colgado los guantes y ahora es simplemente un hombre que se dedicará a una sola mujer. A Yesli Bustamante. ¿Eso es lo que usted está tratando de decir, señor Rifle? Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Qué ofreces? ¿Qué le prometes? Porque, a ver, una relación no es solamente ven, agárrame la mano, vamos caminando hasta que se acabe el mundo. No, o sea... Uno tiene que poner de su parte, uno tiene que decir, bueno, esto es lo que yo te voy a dar. Y la persona te tiene que decir, bueno, esto es lo que yo estoy dispuesto a ofrecer. Y si acaso llegan a un entendimiento, entonces, ir para adelante. ¿Qué ofrece John Alex a Yesli? Yo creo que vamos lento, pero seguro. Y sí le dije que ya no iba, que iba a cambiar mi forma de ser, así que ando con una y con otra. Le dije que ya está bien, ella me dice que no va a estar con una, que con otra, que por eso desconfía. Entonces le digo, ya está bien, vamos despacio y tú te vas a dar cuenta que ya soy otra persona. Ok. ¿Qué sentiste cuando de repente John Alex te empezó a ofrecer lealtad y fidelidad? Porque es lo primero que te ofrece, ¿no? Lealtad y fidelidad. Te está diciendo, no voy a andar con muchas, voy solo a andar contigo. ¿Qué sentiste, Yesli? A ver, como lo dije yo... Primero quiero preguntarte, ¿le crees... Sí. Sí le crees, lo pensaste, pero siento que me estás diciendo la verdad, ¿sí le crees? No, ya conversé con John, yo le dije que sí, que todo está en él, todo está en las manos de John. Yo simplemente me voy a esperar a que demuestre, no le voy a decir no, sabes qué, aquí muere todo, sino que darle la oportunidad de que me demuestre. Entonces, nada, yo
creo que nadie se ha dado cuenta aquí. Nosotros hemos conversado bien, bien, súper bien. ¿Qué sientes por John Alex? Yo ya se lo he dicho, que quiero muchísimo, me parece una gran persona. Me encanta su personalidad, cómo se comporta conmigo. Entonces, eso lo quiero mucho. Ok, John Alex, ¿qué sientes por Jesly? Mira, yo creo que lo que estoy sintiendo por ella no lo había sentido por nadie. ¿Eh? A ver, Lunita, triple música de romance, por favor. Lo que estoy sintiendo por ella no lo había sentido nunca por nadie. Sí, así es, Carlos. Y me gusta, yo le he dicho que me gusta y que la quiero. Se lo he dicho, ella te puede decir, yo se lo he dicho. Ahora sí, los quiero felicitar por este paso que están dando, pero al mismo tiempo quiero darles una sorpresa que a lo mejor no se le esperaban. Y es que hay un video de ustedes dos en Roja, señores. Hay un video de ustedes dos en Roja y la producción lo tiene. Es un video que fue grabado tipo paparazzi. Y un buen samaritano dijo, miren lo que tengo aquí. A la producción le gustó el material, le gustó lo que estaba ahí adentro de ese video. Y decidió esta noche ponerlo para ustedes. ¿Quiere ver un pedacito nomás de lo que hay? ¿Quiere ver? Vamos a ver un pedacito del video. Ok. Esto fue en la piscina, 10:30 de la noche. Ahí nomás. Yo lo que les puedo decir es, ¿sabe qué? Otro pedacito. Están en la piscina, se acerca Jesly y empieza la mucha. ¡Uy! Ok, yo les digo algo. Tenemos el video completo más adelante para todos ustedes para que vean qué fue lo que pasó ayer a las 10:30 de la noche en la piscina de combate. John Alex, el Rifle Álava y Lady Jesly Bustamante, al parecer estaban extra cariñositos. Chicos, ¿qué pasó? Estábamos conversando. Sí, ajá, eso lo vamos a ver más adelante. Además, Lunita, triple música de suspenso. Gracias, muchachos. Tenemos las confesiones de Brad Murgatio. La noche ayer, Brad simplemente dijo aquí, vamos a hablar todo lo que es, le guste a quien le guste y le guste a quien no le guste. Murgatio empezó a hablar y entre otras cosas dijo muchas situaciones que ocurrieron en el pasado y que estoy seguro que a personas no le gustaron para nada escuchar. Brad Murgatio y sus confesiones más adelante. Tenemos reacciones de los chicos también acerca de estas situaciones, así que no se lo pueden perder. Pero mientras tanto, alguien que sí es las sabes toditas y es definitivamente la reina del prime time, Top Médica Zaporín. Muy bien, así es, quiero comentarles algo importantísimo. Atención, porque se viene el reto, lo que hemos anunciado durante toda esta semana, el reto Body Paint. Aquí en combate, donde los chicos van a tener la responsabilidad de crear un arte sobre el mejor lienzo del mundo. Estos cuerpos, mire usted, el cuerpo hasta Sasazo y Ivanova Peralta. Esta noche será el lienzo para los chicos. ¿Y qué decir de Yuribel Cornejo? Cuerpa, Sasazo en la manaba. Mire usted, ahí está la rubia peligrosa de Manta. Esta noche va a inspirar a crear más arte aún. Y Jesly, esta chica que también roba corazones y suspiros en muchos de los chicos. Jesly, Ivanova y Yuribel Cornejo esta noche estarán en el Body Paint. Así que atención, porque se viene más adelante. Aquí están ya todas las pinturas, todo lo que los chicos pueden utilizar. Inspírense. Mucha, mucha creatividad. Pero atención, porque usted también va a elegir quién es el ganador del Body Paint. Vota por tu equipo favorito. ¿Quieres saber cómo? Solamente enviando un mensaje de texto al 5562 con el nombre de tu equipo favorito. Si quieres que gane el equipo naranja, envía naranja al 5562. Si tu preferido es el azul, envía azul al 5562. O tu equipo fantasma es el favorito, envía fantasma al 5562. Tú eres nuestro jurado y serás el encargado de elegir tu equipo favorito en el reto de Body Paint.
562. Inspírese, mire esa maravilla, esos cuerpazos de las chicas esta noche. Se inspirarán.